Un saludo para los televidentes del canal comunitario Sonsón TV, igualmente para quienes nos escuchan a través de Radio Sonsón en la frecuencia de los 1490 de la M. Bienvenidos a un nuevo programa de Al Derecho. Gracias por conectarse con nosotros cada 8 días con temas de interés. Gracias pues por manifestarnos que este programa les parece interesante, que es formativo y educativo y que de alguna manera les ayuda pues en la cotidianidad. Gracias a ustedes, con esa intención hemos creado este programa y para eso, como siempre, para educarnos e informarnos, hemos invitado a nuestro abogado de cabecera durante toda esa temporada, a Daniel Marín Aristizábal, abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Dani, bienvenido nuevamente al Derecho, gracias por estar acá. Dairo, muchas gracias por la invitación de nuevo. Espero que este programa, que va a ser especial, como lo habíamos mencionado anteriormente, les guste a la comunidad y además sea informativo, como lo hemos mencionado anteriormente. Así es, precisamente en un programa anterior hablamos de algunos tips básicos, de incluso me soltaste algunos en el programa anterior, que son súper valiosos en la cotidianidad, cosas que uno no sabe, aspectos de las leyes que uno desconoce. Esa es la intención del programa del día de hoy. Vamos a dar algunos tips cortos, breves, incluso algunos ya los hemos mencionado en programas anteriores. Obviamente los vamos pues a resumir para que los tengan presente. Vamos a hablar de derecho laboral, de derecho de familia, derecho del consumidor, y si nos alcanza el tiempo y en un próximo programa incluso hablamos de otros aspectos. ¿Qué tal, Dani? Si comenzamos por el derecho laboral, que creo yo es el de mayor interés, del que más hemos hablado incluso durante toda esta temporada, y vamos a hablar de los contratos de trabajo. ¿Cuáles son y cuáles son como esas características de cada uno de ellos, brevemente para que los televidentes y los oyentes lo tengan presente? Bueno, vamos a empezar con el contrato de trabajo término indefinido. ¿Este por qué se caracteriza? Porque no está escrito o puede estar escrito, pero se estipula en dicho contrato que es a término indefinido, o sea que es muy diferente al contrato a término fijo. Que el contrato a término fijo puede ser inferior a un año, y este tiene que ser escrito, Dairo. Si no hay un contrato escrito, la ley dice, esto en realidad es una relación laboral y como tal se convierte en un contrato a término indefinido. Hay otro contrato que es el contrato de obra-labor. Normalmente sucede, y acá en el pueblo lo conocen, es cuando van a realizar una obra para, digamos, organizarla, ¿cierto? Y creo que usted va a hablar en estos días sobre un tema de alguna caída de la banca en Río Arriba. Entonces, se contrata este tipo de personal para solamente organizar este evento y ya se termina el contrato, pero no se pone una fecha estipulada para terminarlo. Y el contrato ocasional, que este tiene que ser un contrato esporádico y solamente puede ser de 30 o menos de 30 días. Dani, en el contrato por obra labor que mencionabas y dabas un ejemplo incluso, ahí cómo funciona el tema de las prestaciones sociales, ¿no aplica porque digamos que es por 15 días, 20, un mes, 3 meses, ese tema no aplica ahí? No, en todos los contratos que te estoy mencionando aplica el tema de las prestaciones sociales. Sí o sí tienen que estar pagadas y adicionalmente tiene que estar afiliado al sistema general integral, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque en algún caso de alguna demanda podría perfectamente suceder que se demande por estos montos y sería mucho más caro para el empleador porque tendría unos intereses de mora al respecto para pagar pensión, salud, ARL y cajas de compensación. Entonces, resumiendo, usted me corrige si estoy mal, en todos los tipos de contrato se tienen que pagar las prestaciones sociales, no evitarlas, porque eso más adelante puede acarrear problemas legales y jurídicos para la persona que está contratando al otro. Es verdad, es bueno tener en cuenta, y eso no lo hemos tocado, es el tema del salario integral. El salario integral, ¿qué es lo que hace? Es un salario por 10 salarios mínimos y la carga prestacional, que son las prestaciones sociales, tiene que ser por el 30% o más. Y esta se paga cada mes. ¿Qué significa esto, Airo? Que yo te doy 10 salarios mínimos y además te estoy pagando las prestaciones sociales de las cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones y la prima de servicios en ese mismo mes. Por eso mucha gente dice, es que no, es que me está pagando con un salario integral porque todo el mes me paga las prestaciones sociales. No, este tipo de eventos sí es excepcional, es para el salario integral. Bueno, y ahora hablemos un poco sobre las prestaciones sociales. Y es una persona que trabajó, no se las pagaron, el salario normal sí, pero las prestaciones sociales no, y las va a reclamar. ¿Existe un tiempo límite para que pueda ejercer
esta reclamación ante alguna entidad o incluso ante el empleador. Es decir, si no lo hace en ese tiempo, pues ya no puede venir a llorar, como decimos popularmente. Si todavía está la relación laboral, las prestaciones sociales aún no han prescrito en el caso de las cesantías, pero si se terminó la relación laboral y el, digamos, empleador le terminó el contrato injustamente, tiene 3 años para demandar y que le paguen esas prestaciones sociales. Es decir, esto, que si yo trabajé 6 años con esta persona y yo solo demandé a los 3 años, eso significa solamente me van a reconocer 3. Los otros 3 años de los 6 años que trabajé se perdieron. Pero es bueno tener en cuenta, Airo, que se puede conciliar con el empleador antes de llegar a una demanda. Por eso está el Ministerio del Trabajo, que el doctor Alberto lleva tanto tiempo trabajando ahí y hace unas conciliaciones muy buenas entre el empleador y el trabajador. Hay un caso particular que incluso pues esa persona se comunicó conmigo en cierta ocasión, y es que lleva trabajando cerca de 20 años en un sitio. Nunca le pagaron prestaciones sociales. El salario sí, legalmente cada mes o cada 15 días, pues como ya estaba establecido con esa persona, pero nunca las prestaciones sociales. Aún tiene labora en ese sitio. ¿Esta persona qué puede hacer acá? Esa persona puede ir perfectamente, ya sea a, digamos, el Ministerio del Trabajo, la inspección, a pedir una conciliación, una solicitud de conciliación y hablar al respecto, o demandar pidiendo estas prestaciones. Estas prestaciones es muy bueno tenerlas en cuenta porque no prescriben mientras está la relación laboral existente. Pero si ya se terminó la relación laboral, es importante, Dairo, que la gente lo sepa, solamente se le pueden pagar los 3 años, estos 3 años. Existe una omisión, y esto es un tema bastante importante para los empleadores, y es que si usted no paga las cesantías a más tardar el 15 de febrero en el fondo que escogió el trabajador, esto acarrea una sanción, y la sanción es un día de salario por un día de retardo. O sea, si yo, por ejemplo, tenía un contrato a término indefinido y yo al empleador no le puse las cesantías al fondo, como muy bien vos lo sabes, esto podría acarrear casi por 3 años 33 millones de pesos, siempre y cuando el trabajador hubiese recibido un salario mínimo. Y esto es muchísimo dinero. Y es que la gente lo tenga en cuenta y lea, pues si es que a la gente le gusta leer las leyes o jurisprudencia, la ley 50 de 1990. Bueno, Dani, también hagamos una diferenciación entre lo que son los recargos y las horas extras, que no es lo mismo. Eso, exactamente. La diferencia es muy clara. Las horas extras se dan cuando ya se terminó el horario de trabajo del día o de la semana y el empleador lo solicita para que trabaje más. En este caso, para el sector privado son 48 horas semanales. Si trabaja 48 horas semanales y va a trabajar más, tiene que ser horas extras, ¿cierto? Pero los recargos es para las personas, por ejemplo, los celadores que trabajan nocturnos o trabajan los fines de semana o trabajan los domingos. Esto tiene que ser una adición por el solo hecho de haber trabajado nocturno, ¿cierto? O trabajar en festivo. Es muy importante que los empleadores tengan en cuenta esto, porque esto podría afectar posiblemente la liquidación de los salarios y de las prestaciones sociales que el trabajador tiene derecho. Bueno, otro aspecto dentro del derecho laboral y estos tips de los cuales estamos hablando el día de hoy es el contrato por prestación de servicios, que incluso pues en programas anteriores le dedicamos un espacio solo a ese tema y más aún tan sonado en estos días. ¿Qué es el contrato de prestación de servicios y qué tiene que cumplir específicamente esa persona dentro de este tipo de contrato? Lo vamos a diferenciar muy fácil del contrato laboral, porque en el contrato de prestación de servicios hay coordinación y autonomía entre las partes. Adicionalmente, no hay un horario de trabajo. La tercera característica, y es muy importante, no recibe prestaciones sociales. Y el pago a la seguridad social lo tiene que hacer ese contratista. Es decir, que en muchas ocasiones es mucho mejor tener un contrato laboral, pero de acuerdo a muchas circunstancias, el, digamos, contratante necesita a esa persona solamente para casos esporádicos. Por favor, no confundan, porque lo mencioné ahorita, no es, entonces vamos a hacer un contrato ocasional de menos de 30 días. Bueno, si usted lo puede hacer, claro que lo puede hacer, pero tener en cuenta el horario de trabajo, ¿cierto? Y mucho lo que yo le mencionaba del teletrabajo y el trabajo en casa. Porque la gente dice, no, pero es que yo estoy trabajando desde la casa y estoy cumpliendo un horario. Es decir, usted tiene un contrato laboral. Y el contrato de prestación de servicios, lo más importante de esto es que hay una coordinación entre las partes. Bueno, ahora pasemos al tema de pensión, que también está ligado pues con el tema
laboral, pero pues que específicamente no tendría pues que ver con él. Y es en el caso de la muerte de la persona que está cotizando a pensión y que, digamos, tiene esposa, hijos y ve por ellos, ¿qué pasa con él, con la pensión en este caso? ¿Tiene que cumplir algunos años para que eso se le pueda retribuir a la familia? Es muy importante tener en cuenta dos aspectos, la pensión de sobrevivientes y la sustitución pensional. La pensión de sobrevivientes es cuando esa persona está afiliada pero no está pensionado. Para el caso de los hombres, 62 años y para el caso de las mujeres, 57. Si esa persona no está pensionada y murió, esa cónyuge, compañero permanente o digamos un hijo que tenga alguna discapacidad puede recurrir a esa pensión de sobrevivientes, ¿cierto? Entonces, ¿qué haría con ese salario? Y en cierta medida tendría esa pensión para él. Ahora, la sustitución pensional sucede cuando está pensionado ya esa persona y muere y el compañero o el cónyuge puede recibir esos salarios. Ahora, y es muy importante que la gente tenga en cuenta, puede suceder que tuvo el cónyuge toda la vida, se fue y se cuadró con una muchachita y la muchachita estuvo con él casi 20 años y los últimos 5 años, que es muy importante que lo tengan en cuenta y eso lo veremos luego en un tema de pensiones, ahí se tiene que dividir la pensión, es decir, tanto para el compañero permanente como para el cónyuge. Bueno, Dan, el tema está muy interesante, muchos tips informativos y educativos, pero por ahora nos vamos a una primera pausa en Al Derecho y ya regresamos. No usas bien el tapabocas. Tampoco aplicas los protocolos de bioseguridad. En Sonsón llevamos un gran número de contagiados y uno considerable de muertes. Si no lo haces por ti, hazlo por tu familia. Cuídalos. Una campaña de Sonsón TV. Cuando usted hace o permite el contrabando, le está restando calidad a su señal y la posibilidad de tener nuevos servicios que Servicops le prestará por la misma red de televisión. Recuerde que tener un contrabando acarrea multas y sanciones. Infórmese. Que la vacuna viene con chip, que modifica el ADN, que no funciona. Tres razones para no comer cuento. Primera, los mejores científicos del mundo se concentraron en encontrar el mapa genético del virus para poder atacarlo. Con nuestro ADN no se han metido y no va a ser modificado. La vacuna hace que nuestro cuerpo aprenda a defenderse. Segunda, no hay posibilidad física de insertar un chip dentro del líquido de la vacuna y mucho menos el virus. El contenido es de dominio público y lo puedes consultar. Tercera, debido al riesgo y la velocidad de contagio, fue posible acelerar los ensayos clínicos sin comprometer la seguridad de la vacuna. No te dejes engañar, las vacunas son seguras y efectivas. Detener el contagio es responsabilidad de todos. Gobierno de Colombia. Regresamos en Al Derecho, gracias por estar con nosotros. Antes de irnos a esta pausa, estábamos hablando del tema de pensión. Y Dani, me parece importante hacer aquí una claridad, y es que mencionaste que esta pensión de sobrevivencia le quedaba al hijo si tenía alguna condición de discapacidad o al cónyuge. ¿Tiene que cumplir necesariamente esta condición el hijo para recibir esta pensión en este caso? Para el hijo sí. Para el hijo es muy importante que tenga esta discapacidad y sea certificada. Porque en muchas ocasiones, y la gente lo sabe, pedirle, digamos, este tipo de pensión a Colpensiones o a Porvenir es muy complicado. Entonces, a sabiendas de que esa persona ya tiene la discapacidad y teniendo en cuenta el tema de adjudicación de apoyo transitorio, que eso lo vimos en temas pasados, es bueno certificar de que esta persona ha sido incapacitada y como tal tiene derecho a esta pensión. Pero, pues usted me dirá, no, pues entonces la mamá y el hijo pueden tener al mismo tiempo. No, hay unos requisitos y como tal es una tabla jerárquica donde dice la primera persona sería el cónyuge, compañero permanente y luego sería el hijo discapacitado y así se genera lógicamente un tema de no vulneración del derecho, ¿cierto? Porque
nosotros vamos a ser sinceros, ¿qué persona convivió más con ese pensionado o ese afiliado? ¿El compañero permanente o en realidad el cónyuge? Dani, el tema de tiempos, es decir, yo ingresé a trabajar hace un año, tengo mi esposa y dos hijos y por alguna circunstancia pues pierdo la vida. Ahí aplicaría, no importa el tiempo, o sea, puedo llevar un día afiliado legalmente y la pensión es válida, o como puedo llevar 23 años y también me pasa lo mismo. Es importante tener en cuenta esa pregunta y es muy, muy, muy interesante porque puede en muchas ocasiones suceder que esa persona con los 23 años, sí o sí, el compañero permanente o el cónyuge va a tener este beneficio. Pero si tú lo miras por la ley, para que un compañero permanente tenga derecho a esta pensión de sobrevivencia, tiene que haber convivido por lo menos 5 años. O sea, es decir, usted tiene que mirar caso por caso, Dairo. Y en esa medida, por eso es que están los abogados y dicen, no, tráeme el documento y yo realmente todo lo leo para ver qué es lo que sucede con tu caso en especial. Porque a mí me llegan, yo tengo derecho a esto, sí, pero pues primero tengo que leerte el caso, pero excepcionalmente se puede y hay unos casos que por la generalidad también. Ahora, es bueno tener en cuenta, Dairo, que estas pensiones, cuando usted las va a solicitar en Colpensiones o en el fondo privado, son muy demoradas. Así que la gente es bueno que se vaya preparando desde ya. Tengo entendido, pues aquí haciendo un paréntesis, que hay gente, específicamente en el sector docente, creo que me he enterado de algunos casos, donde solicitan pues el tema de la pensión, pero siguen trabajando pues hasta que les llegue, que incluso demora un año, ellos laborando y el tema de la pensión ahí en proceso y les llega y pues ahí sí se retira. Es que es muy importante tener en cuenta eso, Airo, por una razón. Cuando vos te pensionas, no te pensionas con el 100%. Entonces el docente en cierta medida va a recibir, digamos, el 65%, y recibir el 65% es un desfalco económico muy grande. Entonces, ¿ellos qué es lo que hacen? Trabajan hasta los 70 años, que es la edad forzosa de retiro. Y mucha gente dice, no, es que tiene hasta 5 pensiones, tiene 3 pensiones. Yo, ¿pero dónde saca 3 pensiones esta persona? No, en realidad, tiene la pensión del cónyuge que murió, tiene la pensión de ella y está trabajando. O sea, tiene 2 pensiones y tiene una por la labor, pero no se llama pensión. Listo. Bueno, ahorita mencionabas también particularmente el fondo público y el fondo privado. Qué bueno hacer claridad cuál es la diferencia entre estos dos y cuáles son de uno y cuáles son de otro, cuál aplica para mí, cuál no. Listo. Si es para el tema de salario mínimo, no importa, ¿cierto? Solamente es cumplir los 57 años mujer, 62 hombres. Hay de pronto una diferencia que es bueno que la tengan en cuenta y es respecto a las semanas de cotización. En el fondo privado solamente son 1.150 semanas. En cambio, en el fondo público tienes que trabajar o laborar y afiliarte pues al sistema de seguridad social integral 1.300 semanas. ¿Qué 1.300 semanas? Son 25.6 meses. En cambio, si tú lo haces por el fondo privado y empezaste muy tarde a cotizar y sabes que vas a solamente a ganar el salario mínimo, tienes que irte por el fondo privado porque te restan 3 años más. Es decir, que ¿cuál es mejor? Digamos que la gente hoy va a empezar a trabajar. Dani, recomiéndeme cuál fondo es mejor. ¿Me meto a Colpensiones? ¿Me meto a alguno de los privados? En el tema de salario mínimo, el que quieras, ¿cierto? Eso no hay ningún problema. Solamente tener en cuenta la edad que yo te digo y el tema de las semanas de cotización. Pero desde un punto de vista económico, Colpensiones es un poquito más estable porque usted cumple las 1.300 semanas y tú te vas a pensionar con el 65%, ¿cierto? Después de las 1.300 semanas, si empiezas a cotizar 50 semanas más, te va a subir 1.5% sobre el salario que podrías recibir en la pensión. Y el total que la ley le da es el 80%. Es decir, a vos te toca trabajar por ahí otros 8 años para que te puedan dar el 80%, que es el límite de la pensión, en el fondo público. Entonces la gente tenga en cuenta esto. Es mucho más rentable el fondo público porque en el fondo privado existen básicamente como 5 modalidades, pero como estamos en tema de tips, vamos a hablar de 3 rapiditas. El tema de retiro programado, el tema de renta vitalicia y el tema de retiro programado con renta vitalicia. Retiro programado, llego con el capital, tengo las semanas de cotización y tengo la edad. Y el fondo hace una garantía sobre el año a año para ver cuándo te va a dar. Es decir, a ti te pueden dar 3 millones de pesos en un año, 2 millones de pesos en el otro.
Pero puede suceder que el mismo fondo diga que no tiene plata porque hizo mal la rentabilidad del año a año. Entonces tú te puedes perfectamente quedar sin el dinero. A diferencia de Colpensiones, que cuando tú recibes ese, digamos, beneficio, en realidad nunca te lo van a modificar y que cada año a año te van a hacer, digamos, el aumento por el IPC. Eso es muy importante que la gente lo tenga en cuenta. Y en definitiva, para mí, como abogado, pienso que Colpensiones es la mejor opción. ¿No importa el salario? Pues, como te lo decía anteriormente, en el fondo privado solamente si vos querés ganarte el salario mínimo. Les es muy rentable a las personas que podrían ganar hasta 10 salarios mínimos o 15 salarios mínimos, pero imagínate, son casi 9 millones de pesos mensuales y tienes que cotizar sobre esos montos, porque el capital va a ser muy alto y en cierta medida cuando vos te pensionás, el tema de renta vitalicia, esa modalidad, espero que la gente lo estudie, si le pueden dar el tema de renta vitalicia, en el fondo es el más indicado por una razón, Dairo. Porque la renta vitalicia es que vos vas a recibir año a año el mismo monto y no vas a tener, digamos, la expectativa de que con el tiempo no vas a recibir, digamos, esta noticia por parte del fondo donde te dicen, no, es que no vas a tener plata. Porque el fondo en esta modalidad lo que hace es afiliarse a una aseguradora y la aseguradora se encarga de pagar. También se escucha por ahí que hay personas que llevan cierto tiempo en un fondo privado y se quieren pasar a Colpensiones y alguno de los fondos pues no se lo permite. ¿Esto es cierto? ¿Existe un tiempo límite para pasarme de un fondo a otro? Sí, efectivamente, el tiempo límite son 10 años antes de pensionarte. Para las mujeres a los 47 años y para los hombres a los 52. Si vos haces eso antes de ese tiempo, Dairo, es muy fácil que te puedas cambiar, ¿cierto? Y ya quedarte en ese fondo diciendo, ah, bueno, ya analicé cuál es el indicado para mí y como tal me voy a quedar en ese. Pero si en algún momento ya faltaban 5 años, hay que verificar caso a caso si hay la posibilidad de cambiarte de fondo. Pero casi siempre, y creo que vos te has dado cuenta, casi siempre lo que dicen, no, es que me quiero pasar para Colpensiones, sí, y faltan 2 años. Entonces al abogado le toca, como dicen por ahí, ese chicharrón para ver si realmente se podía pasar o no. ¿Y por qué existe esa limitante? ¿Por qué Colpensiones no lo permite hacer específicamente en un caso como el de los 2 años? Es muy rentable por una situación específica, Airo. Y es que el fondo como tal coge los 10 años para el ingreso base de cotización. Es decir, de esos 10 años es que te va a pagar la pensión. Entonces imagínate pasándose de fondo a fondo, no le vas a salir económico al fondo que llegue, ¿cierto? Pero son variantes que en realidad, digamos, la ley los especifica así. Me dirá, pero entonces, ¿por qué no 20 años? Yo también podría pensar en cierta medida, Dairo, que esto, si fuera 20 años, tendrían que coger el IBC de los 20 años. Pero la ley lo dice específicamente que el IBC, para poderte dar la pensión, cogen es el IBC de los últimos 10 años. Ya que estamos hablando de pensión, uno también escucha, creo que le han tocado casos donde la persona muere y aparece, digamos que le aparece un hijo y que también reclama parte de esa pensión. ¿Esto es válido, no es válido? ¿Tiene el derecho? Hay que verificar si el cónyuge o compañero permanente están muertos o vivos, ¿cierto? En el caso de que estuvieran muertos o vivos, la persona que seguiría ahí seguiría el hijo, ¿cierto? Pero el hijo con la discapacidad. Entonces, en esa medida, cuando tiene el hijo con la discapacidad, puede o perfectamente recibir la pensión de sobrevivencia o puede recibir ya en el fondo privado una devolución de los aportes o una indemnización sustitutiva, que era lo que iba a recibir el afiliado o el pensionado al momento de que él estuviera vivo. Porque puede suceder algo, Dairo, y es lo siguiente. Cuando esa persona no tiene la edad para pensionarse, usted dice, pero entonces se quedan con la plática mía. No, en el fondo privado, perfectamente, usted puede pedir una devolución de los aportes. Digamos que yo coticé 200 millones de pesos porque aparece en la historia laboral cuánto cotizó. Eso es lo importante que la gente lo tenga en cuenta. Cada año saca la historia laboral, ya sea por internet o ir a Porvenir, Protección o al fondo privado que esté, para verificar cuánto saldo tiene, cuánto capital tiene. Y si usted sabe que no se va a pensionar nunca, eso le va a servir mucho en el tema de la evolución del aporte. Ahora, en el tema de Colpensión es un poquito más diferente, porque listo, no me pensioné y yo quiero que me devuelvan el dinero. La indemnización sustitutiva, por lo general, es mucho menor que el tema del fondo privado, porque
en cierta medida, el fondo privado es como un bolsillito que se va llenando y Dios le vas dando plata, plata, plata. Y esa plata, lógicamente, queda para ti. No hacen nada con ella. En cambio, en Colpensiones, como es un tema de solidaridad, ese tema de solidaridad, cuando vas a recibir la indemnización, es mucho menor. Bueno, Dani, muy valiosos estos tips interesantes y educativos, pero llegamos al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado, por habernos dado estos importantes aportes. No, es con muchísimo gusto, Airo, y espero que hayan dos o tres programas que podamos ver así rapiditos para que la gente tenga información a la mano. Claro, y desmenuzados, pues, un poco rápido, que quizás a veces la gente se le pasa así, pero esa es la intención, de que a veces hay temas que son muy gruesos, que hay mucho de qué hablar y se los tratamos de dar lo más dosificados en lo posible. Bueno, Dani, a usted esperamos verlos en el próximo programa de Al Derecho. Claro que sí, un abrazo, hasta luego. Y a los televidentes y oyentes, gracias por acompañarnos, nos vemos en un próximo programa de Al Derecho.